Gracias. Tiene la palabra asambleísta Rocío Valares. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas. Aunque no existe consenso respecto al origen de la figura del defensor del pueblo, pues muchos historiadores y estudiosos del derecho lo ubican en Grecia, en Roma y hasta en China. Sin embargo, la figura más cercana es a la realidad actual, se lo ubica en Suecia, con el nombre en sueco de Ombudsman, establecido en la constitución de ese país en el año de 1809. Desde su aparición como defensor del pueblo o defensor de las causas del pueblo o de los más débiles o indefensos, el defensor del pueblo se ha constituido en una figura clave para la defensa de los derechos humanos en los diferentes países del mundo. Desde su aparición como defensor de las causas del pueblo o de los más débiles o indefensos, el defensor del pueblo se ha constituido en una figura clave para la defensa de los derechos humanos en los diferentes países del mundo. La Defensoría del Pueblo en nuestro país nace en 1997, siendo posteriormente incluida en la Constitución de 1998, como consecuencia de los cuales se expide la Ley Orgánica de Defensor del Consumidor, publicada en el suplemento del Registro Oficial número 116 del 10 de julio del 2000 y sus reformas, al igual que el Reglamento General publicado en el Registro Oficial 287 del 19 de marzo del 2001 y, por último, vuelta a institucionalizar con los artículos 214 y 215 de la Constitución de la República vigente. Así, en estos cuerpos normativos se reflejan todas las competencias y atribuciones del defensor del pueblo, pudiéndose observar que en nuestro país seguimos careciendo de una legislación debidamente estructurada que le permita al usuario o consumidor de un servicio o producto contar con una herramienta apropiada para hacer valer sus derechos. La causa, una serie de vacíos legales y omisiones de carácter normativo que le impiden a la Defensoría del Pueblo tener poder coercitivo para sancionar los abusos de las empresas públicas o privadas, proveedoras de servicios o bienes de consumo general, cometen violando la ley, por lo que se ve obligada a actuar como juez de paz y cuando no hubiere la posibilidad de un acuerdo amistoso entre las partes, a derivar el caso a un juez de instrucción o de contravenciones. Esta situación definitivamente debería acabar, pues si ya la tenemos en la ley vigente, nuevamente se está dando con este nuevo proyecto de ley el mismo vacío legal, cuando lo pertinente sería que con esta nueva norma le otorguemos a la Defensoría del Pueblo poder coercitivo para lo menos, por lo menos en materia de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, para lo cual también debemos reformar esta ley, lo que de ninguna manera atentará contra el principio de unidad jurisdiccional previsto en nuestra Constitución, pues tan solo estaremos creando un organismo especializado en sancionar los abusos que se cometen por parte de los proveedores de bienes y servicios. Por último, quiero referirme a un caso que llama poderosamente la atención y es que en ningún caso determinadas empresas de embutidos que comercializan productos cárnicos de marcas muy conocidas en virtud de las disposiciones del gobierno han comenzado a publicar anuncios en las envolturas de sus productos que dicen, por ejemplo, elaborado con organismos genéticamente modificados, en franca contraposición de la Constitución de la República que en su artículo 15, segundo inciso, dispone que se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de agentes biológicos experimentales nocivos y orgánicos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas. Al respecto, sabemos de estos organismos genéticamente alterados que en términos generales
son altamente perjudiciales para la salud, no solamente humana, sino también para la vida animal y para la agricultura, pues privilegian el beneficio económico de las empresas transnacionales a la seguridad alimentaria y la salud humana. Como decía anteriormente, estas empresas de embutidos ahora se permiten de manera libre exhibir en las etiquetas de sus productos anuncios con el contenido de productos genéticamente modificados, y la Defensoría del Pueblo, ¿qué hace al respecto? Urge, colegas asambleístas, que aprovechando este debate legislativo se le dote a la Defensoría del Pueblo de poder coercitivo para sancionar a quienes, abusando del poder de mercado que ostentan, deben entender que no se puede abusar de los consumidores o usuarios de los servidores que presten, sean estas empresas públicas o privadas. La Constitución dispone claramente que la Defensoría del Pueblo sí puede sancionar, conforme lo dispone el numeral 3 del artículo 215 de la Constitución, que dice respecto de sus atribuciones: investigar y resolver en el marco de sus atribuciones sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. Oportunamente estaré haciendo llegar, compañera presidenta, mis observaciones puntuales a este informe, las que en todo caso son un aporte al debate en aras de la mejor normativa legal referente a la protección de los derechos de las y los ecuatorianos, y conforme lo pidió aquí el doctor Ramiro Rivadeneira hace pocos minutos, reforcemos a la Defensoría del Pueblo con esta nueva ley. Muchísimas gracias.